la presentación Vizcaína Show. Y al vasco Jonfer como protagonistas, y comienza en estos instantes este último combate amateur. Tres peleas, tres asaltos a tres minutos cada uno. Bueno, dos que se conocen bastante bien, Dani, a veces. Sí, se conocen muy bien. ¿Se han enfrentado muchas veces? Muchas veces no, solamente se enfrentan una vez en los pasados campeonatos de España, con victoria por decisión unánime de Jonfer. Y esta es una revancha que todo el mundo quería ver. Un duelo de peso ligero, de lo mejor del ámbito nacional en el campo amateur. Y además ambos, bueno, Jonfer no, porque quizás tiene otro objetivo mirando a Río de Janeiro, pero Héctor Brea, un paso del profesionalismo, el avilesino. Sí, está ya al paso, ya se ha puesto a sonar de Fan del Valle, que es el mejor arquitecto asturiano de la condición física, y eso demuestra ya que su paso al boxeo rentado es inminente ya. Desde momento se van tanteando, Héctor Brea un poquito más a la defensiva y Jonfer pues aguantando también, que se descuide Héctor, ¿no? Muy táctico el combate, ¿no? Sí, es un duelo de calidad entre dos púgiles muy estilistas y de momento están los dos con máximo respeto, pero bueno, ya han conectado una mano. De momento para mí ya las manos se conectadas de Héctor Brea. Y bueno, veremos qué pasa, porque yo tengo un combate de los mejores que se pueden dar a nivel nacional, incluso eso. Son dos chavales con mucha gana, jóvenes, y bueno, y veremos a ver qué tal. Se andan tirando manos, pero de momento parece que no encuentran contacto en el rival, ni Jonfer ni Héctor Brea, y se va consumiendo el primer asalto del colofón de los combates amateurs de esta velada que le estamos contando en directo desde el Polideportivo Pedro Velarde, la Bombonera, desde Muriedas, con ese colofón de fondo que va a tener con Aitor Nieto, el diamante, buscando revalidar su campeonato de España welter. Y de momento en esta pelea Jonfer, Héctor Brea, se empiezan ya a pegar, como se suele decir, ¿no, Dani? Sí, la cosa se va poniendo más seria, ya vemos a Jonfer que se está ya desplegando todo su derroche, todo su potencial boxístico, que viene de ganar al Látigo Pérez en el pasado, este pasado fin de semana en Miranda del Ebro, que también fue campeón de España, es campeón de España, Látigo Pérez, Sebastián Látigo Pérez, y Brea ahora mismo está demostrando que cuidado, que él también fue campeón de España. Pues ahora se ha encontrado rostro Jonfer del avilesino Héctor Brea. Tampoco muy fuerte. Y ahora es Héctor Brea el que hace el contraataque y se abrazan. Se dan en la cabeza ambos diciendo: espera, espera que te voy a dar, Alejandro.
Ahí está el avilesino Héctor Brea esperando que reanude el árbitro el combate, ya que lo había parado. Y yo creo que le ha dicho a Yoli Parco que se vaya de abajo, ¿no, Dani? Sí, el combate está siendo muy igualado. Vemos a Héctor que le tenía mucha ganas este combate, porque es una herida en su honra, porque quería ganar ese campeonato de España para salir con sabor a oro en el pasta profesionalismo, y vemos que está dándolo todo. Y Jonfer no es manco y le está conectando esas manos, porque es muy inteligente boxeando. Él, antes de ejecutar el golpe, ya sabe perfectamente su reacción. Pues vamos a escuchar las indicaciones a Jonfer en directo. Se oye más la música que a Jonfer y a su entrenador. Y bueno, igual como decía, bueno, la esquina de Jonfer está compuesta por José Luis Celaya, el maestro de ceremonias de Euskobox y de Tixi del Valle, y que, como habréis podido escuchar, vamos. Sí, pues ya estamos aquí, lo intentamos, pero con el ruido ensordecedor de la música, con el alámbrico, pues no se escuchan bien las indicaciones, así que creo que el de Aitolo y de Daniel Rasilla se va a escuchar igual, así que bueno, para otra ocasión creo. Comienza el segundo asalto, ahora va a estar Jonfer atacando a Héctor Brea, el avilesino que se defiende, ahí está, yendo adelante, atrás, intentando despistar a Jonfer el vasco, bien abajo ahora Jonfer, abraza a Héctor Brea, y de momento sigue muy táctica la pelea, Dani. Sí, además Jonfer está haciendo muy bien redoblar el jab, está como un martillo repercutidor, está haciendo mucho daño a Brea, que le responde rápidamente con derecha recta, seguido de izquierda a izquierda, derecha recta, y Brea no descifra esa combinación. A pesar de que está muy cerradito y tiene muy buenos desplazamientos, esas combinaciones de Jonfer son muy claras. Pues nuevamente el ataque, ahí está Héctor. Héctor ahora recibe el contraataque de Jonfer. Jonfer hace un pequeño baile y intenta despistar a Héctor Brea, y acaban abrazándose y están jugando al gato y al ratón los dos, Sí, ahora más intentan ya con las burlas, saben cada uno el potencial que tiene y saben la relevancia de este combate, y ninguno quiere dar el brazo a torcer. Pues ahí se abrazan nuevamente Jonfer y Héctor Brea. Y se reanuda, recuerdo que estamos en el segundo asalto de esta última pelea amateur, en esta velada donde todo el Diamante Nieto va a buscar revalidar su título de España en el peso welter. Ahí está Héctor Brea con Jonfer defendiéndose, había sacado una buena mano Héctor, pero no encontró, se defendió bien Jonfer. Alejandro. Un combate muy bonito. Y ahora hemos dado un Jonfer y está intentando cortar las distancias y presionando a Brea, y Brea dando las manos a la contra y moviéndose bastante bien. Y bueno, ya empieza la entrega en este combate. A ver, parece que nos ha animado un poco más, como lo pensaba. Pues ahí están en el centro del ring ambos púgiles, Jonfer y Héctor Brea, el avilesino. Intenta conseguir una de sus últimas victorias en amateur para pasar al profesionalismo. Está Jonfer ahora atacando. Se frenan ambos conjunto, ambos púgiles. Se protege Jonfer. Tira manos. El problema le dice ven. No, lo está diciendo ven. Sí, está buscando la guerra. Está buscando la guerra y ha llegado bien. Tanto Héctor como Jonfer están llegando bien. Final del segundo asalto y el colegiado, bueno, el juez les está pidiendo tranquilidad a los dos, Alejandro, tranquilidad a los dos. La igualdad,
jugadores, Héctor Urrea con su inseparable Rubi. Sí, ¿qué? Rubén García, el maestro del COA allí, Avilés. Está diciendo claramente que tranquilidad y a boxear a la distancia. Pues ahí está también Jonfer recibiendo las indicaciones de sus técnicos. Y bueno, último asalto que va a ser decisivo porque está muy pareja. Sí, para mí este momento donde define las indicaciones. Pues comienza el último asalto, 3 minutos para saber quién gana esta última pelea amateur de esta velada que está llevando Estrellas en su juego en directo para todas Estrellas y para toda España y para todo el mundo desde el Pedro Velarde. Ahí está Jonfer con Héctor Brea y Héctor Brea intenta sacar la mano, pero es Jonfer el que lleva la iniciativa porque quizás ve que los dos primeros asaltos quizás hayan caído del otro lado, ¿no? Sí, Jonfer domina el centro cuadrilátero, está marcando muy bien la distancia con la izquierda recta, pero Brea sabe muy bien, sabe pasar las manos perfectamente, tiene una cadera de oro y es un combate bastante parejo, yo no me decantaría por ninguno de los dos. Es un combate que o el nulo sería lo más correcto. Bueno, pues ahí está Jonfer intentando encontrar el rostro de Héctor Brea, pero se está moviendo bien Héctor por el cuadrilátero con el juego de piernas, adelante, atrás, de un lado a otro. Todavía no suelta la mano Héctor, ahora lo hace. Lo hace 1-2, perfecto Héctor, pero se defiende bien Jonfer. Ahí está Jonfer buscando encontrar el rostro de Héctor Brea contra las cuerdas, pero ninguno de los dos está encontrando el golpe perfecto, ¿no? No, se están replicando mutuamente en un boxeo bastante parejo, son virtuosos del boxeo, son muy técnicos. Buscan la guerra, pero a la vez de forma técnica, de forma bonita, y cuando dos estilos tan parejos se enfrentan, el duelo se hace muy complicado porque se conocen perfectamente, entonces es muy difícil que uno salga por encima de otro de forma categórica para decir ha ganado o está llevando claramente el combate hacia un lado u otro lado. ¿Cómo lo ves, Alejandro? En este combate tan técnico, la verdad, cualquier fallo puede ser determinante y yo veo a los jugadores haciendo el tiempo con mucha precaución. No, cualquier error, cualquier fallo puede decantar el resultado. Entonces, bueno, la verdad es que como decía antes Dani, está siendo un momento muy volado. Yo creo que si seguir así, un empate sería un resultado muy justo para ellos. Sigue la pelea, están. Ninguno de los dos llevando la iniciativa, no sé cómo lo estás viendo, ¿eh? Bastante ambos, táctico y bastante aburrido. No, aburrido no, es un boxeo muy técnico, cada uno quiere meter sus manos, es un boxeo tenso porque saben del potencial del otro, entonces iniciar la hostilidad significa que te puedes replicar de forma efectiva al otro, entonces andan muy, muy cautos ambos, no se atreven a abrir, a iniciar golpes claramente. Sabemos que Brea intentan meter más la guerra en la corta distancia, pero es muy complicado boxear en la corta con Jonfer. Está el último coletazo, bien Héctor, ahora contra la esquina, se empiezan a dar Jonfer y Héctor y final. Final y ojo que se encaran, ¿eh? Se encaran Héctor, Brea y Jonfer. Héctor se va como ganador y Jonfer se va como el ganador. No sé, un final bastante extraño, ¿eh? Bronco, que ha demostrado la categoría que tienen ambos boxeadores, son claros, vamos, vencedores y no sé, yo creo que el nulo sería lo más justo. Alejandro. Viendo el final de combate en el que ha habido manos muy claras por parte de los dos y la nota, ya te digo, es muy difícil de puntuar para los jueces y yo creo que lo justo sería un nulo. Vamos a ver, porque ambos están muy contentos y piensan que han ganado los dos, ¿eh? Así que los jueces, cuidado, ¿eh? Pero los dos, desgraciadamente, no pueden ganar. A no ser que sea nulo, los dos no pueden ganar. Sí, el nulo es lo menos malo para los dos. Jonfer está haciendo gestos a sus seguidores de que ha sido él. Héctor Brea, el avilesino igual. Y vamos a ver finalmente la decisión de los jueces, ¿no, Dani? Sí, a ver. Cada uno está seguro de la victoria, pero
No lo sé, yo creo que si hay un ganador será Jonfer. Si hay un ganador, para mí tendría que ser un nulo. Pues pero... ojo que el árbitro coge a Héctor y a Jonfer. Vamos a dejar al veredicto para escuchar el veredicto.